Hola a todos y todas, hoy os traigo una review. Es La Casa de Papel, Escape Book, el de Únete a la Banda de Editorial Crossbooks, y lo podéis ver. Es de tapa blanda, tiene 200 páginas, si no me equivoco, sí. Y bueno, como siempre, os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice: lo que parecía una aburrida visita a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se convierte de repente en la experiencia que puede cambiar tu destino. Tú y tus compañeros del Colegio Británico formáis parte de los 63 rehenes que los atacadores mantienen encerrados dentro del edificio. Pero tú eres especial. Tú, que no eres ni la hija de un embajador ni el heredero de una familia adinerada. Tú, que solo has podido acceder al Colegio Británico gracias a una beca. Tú tienes el cerebro más brillante de toda tu promoción. Y el profesor quiere darte la oportunidad de obtener parte del botín y conseguir así el futuro que te mereces. Pero antes deberás demostrar que no se ha equivocado contigo, resolver todos los enigmas que irás encontrando por el camino y escapar del edificio antes de que el tiempo se agote. Buena suerte, Budapest. Bueno, creo que todos conocéis los típicos juegos de Escape Room. Bueno, pues esto es uno de los muchos libros que están saliendo ahora de moda basado en ello. La diferencia de este libro con otros, que yo ya he leído uno y habréis visto en la review, es que sí que hay una historia aquí dentro, no todo está basado en los enigmas en sí, perdón, sino que tiene una historia con consistencia. Sí, hay enigmas que resolver, pero son una parte de cada capítulo muy pequeña y no se basa solamente en ello, sino que es toda una trama y además creo que hay bastante psicológico en el libro, con lo cual está genial. Perdón. Los enigmas, los hay que son bastante fáciles, entre comillas, si te pones un rato a descubrirlos, y hay otros más complicados, pero son los menos. Pero es un libro que si os encanta la lógica, los escape room y los tipos thrillers, os va a encantar este libro, así que totalmente recomendable. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le des a me gusta, suscribes a mi canal y lo compartes en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.